¿Podemos empezar la reunión de todos los equipos de la liga? Un momento, ¿por qué solo estamos nosotros tres? Nadie más tenía dinero para pagarse el billete. Perdón, llego tarde. Es que no encontraba sitio para aparcar el avión. Casi nadie. La cuestión es que hay desigualdad entre nosotros que... Sí, yo tengo pelo y tú estás más calvo que Carballo. No me refería a eso. Los presupuestos de nuestros equipos están descompensados. Así siempre ganaréis vosotros. Sí, esa es la idea. Hombre, no siempre. Hay equipos muy rápidos. ¿Pero qué dice? Si luego siempre les marcáis 5 goles. Pero los marcamos pasándolo mal. ¿Pero el problema cuál es? El dinero. Ya te lo dejo yo. Creo que llevo algo suelto. ¿Y ese billete? Lo imprimieron expresamente para mí. ¡Es de 100 millones de euros! No, hombre, no. ¿Qué tonterías dices? Es de 1000 millones. He fichado a los mejores del mundo. Ahora es tan fácil ganar que hasta yo hago de entrenador. Venga, a esperar a que empiecen los goles. ¡Ahí va el primero! ¿Ha visto qué gol, mister? Y el segundo. Hostia, en propia meta. ¿Qué hace, Cristiano? Messi me la tenía que pasar y ha chutado. O sea que su gol no vale. Hasta que no más que yo, tenemos que estar empatados. Nos han marcado otra vez porque Casilla y Valdés están peleando por quién se pone en la portería. ¡Haga algo, don Vicente! Ramos, te lo he dicho 40 veces. Esto no es la selección española y yo no soy Vicente del Bosque. Os he fichado a todos para el Sevilla Fútbol Club. ¿Don Vicente está de un raro últimamente? ¡Oh, sí, en Sevilla! ¿Y esto? ¿Qué? Va vestido de sevillana. Bueno, eso es él. Nada de lo que haga ya me sorprende. ¿Nos ha marcado otro? Pues sí. Pero tranquilo, que yo creo que igualmente nos clasificamos para la Eurocopa. Os devuelvo a vuestros jugadores. No los quiero para nada. Vale, por cierto, ¿tienes a alguien detrás? ¡Oh, sí, en Sevilla! He aprendido a hacer como que no está. Hola, tío, ¿cómo estás? Preocupado, muy preocupado. ¿Por qué? Por la crisis de juego de Messi. 6 miserables goles en los últimos 2 partidos. No puedo ni dormir. Ah, sí, claro. A ver si para cuando juguemos contra vosotros en diciembre ya se le ha pasado la crisis. Bueno, te dejo. Adiós. Vale, adiós. Mierda. Ahora el que está preocupado soy yo.